Hola muchachos, ¿cómo están? Como podrán ver, ya tenemos un nuevo integrante aquí en la familia de Rare Music. Es un micrófono, la verdad es que la marca, no lo sé, la compré en Amazon, me salió muy barato. Y todavía me faltan algunas cosillas, pero pues espero esto les dé una mejor calidad de audio. Y pues para que ustedes se la pasen mejor, la verdad es que sí. Así que pues estoy planeando hacer como que más reacciones, más cosas así, y esta cosa me puede ayudar bastantito. El día de hoy vamos a reaccionar sobre una canción que se llama Lean, de Superiority, de Tawi, Oskel, Beltito, Sammy y Falsetto. Esas seis personas son las que hicieron esta canción, que la he escuchado en memes y me da muchísima risa. Y pues vamos a analizar la letra, a ver qué dice, a ver con qué cosas nos encontramos aquí. Antes de empezar, quiero decirles que se suscriban al canal, que le den like, que compartan con sus amigos y que pues los martes y jueves vamos a estar subiendo contenido en este canal para que ustedes se diviertan. De contenido muy variado, de historia de la música, algunos covers, alguna cosa muy técnica, musical y cosas así. Aquí abajo en los comentarios díganme qué clase de videos quieren que haga, cosas así. Sin más, continuamos. Y bueno, ya estamos aquí. Bueno, vamos a ver qué onda. Este tipo de canciones por lo general siempre empiezan así, como, no lo sé, hablando ellos, riendo, presentándose. Quiero pensar que todas las canciones no son así, pero pues la gran mayoría sí. A ver. Se va para el beauty, a las 4 va para el mall, para eso de las 5 estaba. Ya tenemos ahí nuestro primer verso. Bueno, ok. A las 3 se va para el beauty, supongo que al salón de belleza, y a las 4 va para el mall. Pues estamos hablando de una chica que pues va al salón de belleza, o bueno, no sabemos si es una chica, puede ser una persona transgénero. Hay que ser inclusivos. Por muy denigrantes que son estas canciones, muchas veces pues nos podemos encontrar con sorpresas. No sabemos si es una mujer o si es un hombre. Para eso de las 5 estaba por... Pues supongo que ya está lista para el reventón, para el guateque, para darlo todo en la fiesta. Bueno, algo normal. Hizo la boobie y el booty, viste de Christian Dior, la tibata a sus amigas. Aquí, a esto refuerza mi teoría de que estaba hablando de una persona transgénero. No sabemos los gustos de estas personas. Digo, a ver, si hizo las boobies, el booty, sí. Hay mujeres que pues se hacen esas operaciones, pero también hay hombres. Entonces, pues no sabemos los gustos ahí de ellos, pero pues a ver, quién sabe. Dice Christian Dior, es una persona pulcra, una persona que le gusta así vestirse bien. Extendior y activa a todas sus amigas con un collage y le dice: hey, hoy qué plan, vamos al antro, vamos, hay 2x1 en la pulquería de enfrente, vamos. Un cole. ¿Qué fue esa risa, Dios mío? La bebecita bebe Lean y bebe whisky. Lean, si no me equivoco, pues es una bebida que se hace de Sprite o de Squirt, creo que es Sprite, si no me recuerdo, con jarabe para la tos y con dulces Jolly Rancher, si no me equivoco, creo que sí, es una bebida puta muy mala, te droga, no lo hagan en casa, no lo hagan en general, es algo que los adultos, los pendeja, neta no lo hagan, chicos, bebe whisky, o sea, a la tipa le gusta combinar, no combina furloco, cosaco y alguna otra bebida, no sé, fuma marihuana y también se mete piqui, se droga. Una persona que se droga, le entra, se mete piqui. No sé a qué se refiere con que se meta piqui, pero pues, se mete piqui. Senda, bellacona, friquitona, friki friki. A ver, antes de comentar más sobre la canción, quiero decirles, mira, vean esto. Vean que toda la línea termina en I, en ki. Estos tipos son mejores que Asesinos, son mejores que Canserbero, son mejores que Porta, son mejores que Alfredo Mateos. Estos tipos son unos dioses, los mejores freestylers de Latinoamérica. Ahora vamos a analizar esta frase, ¿qué chingado significa esta frase? Senda, bellacona, friquitona, friki, friki. Senda, o... es que lo único que puedo entender es que senda o sendero, senda, pues que haces un camino, que te encaminas a... Bellacona, que es una persona bellacona, una persona bellaca. Y bellaquear, ¿qué es esto? Pues bellaquear, según mis estudios en la Universidad de Harvard, dicen que es pues básicamente hacer algún delito, cometer algo malo.
Entonces aquí están diciendo que pues te encamina a algo malo. Si me equivoco, dígamelo, porque la neta es lo que yo entiendo, porque no se me ocurre ninguna otra pendejada más. Senda Bellacona Friquitona. Ok, alguien freak, pues es que no entiendo esta mamada. Friquitona, friki friki, para que rime, para que termine rimando. Es media salvaje, es adicta a mi dicky. Oh, es media salvaje, es adicta a mi dicky. Ok, estamos hablando de una persona ninfómana, una persona que le gusta su dicky, como dice aquí. Puede ser el dicky de Superiority, de Tawi, de Oskel, de Beltito, de Sammy o de Falsetto, no lo sabemos, pero puede ser alguno de ellos. Vamos a ver qué seguimos, qué más nos encontramos. Ma, pues el dembow está chido. Me sigue el beat. La bebecita Berelin, bebe whisky, toma Don Choli. Aquí estamos, en el siguiente párrafo, pues dice, a ver, baby toma dos Choli en un vaso de lin, que eso es lo que les digo, que tiene Choli, el lin se prepara con Cholis. Dando más vueltas que un patín. No, man, estos tipos, es lo que les digo, estos tipos hacen rimas de aquí a la estratosfera, cabrón. Te ganan en un pinche freestyle de 5 segundos, cabrón. Te hacen papilla, güey. Te matan. En la cama ya tiene en swing. No sé qué se refiere en esta oración. Es que no entiendo qué dijeron decir con en swing. Dice con el pelo, o sea, a ver si vas a meter a Dragon Ball, cabrón. Puta, que no sea así. O sea. Vuelta con mi queen. En el Lexus dando vueltas con mi queen. Miren. Cuando yo vea a uno de esos 6 tipos en un Lexus, voy a creer esto. De alguna u otra manera, en mi perra vida voy a ver a uno de estos cabrones. No voy a ver a un cabrón que tenga una canción llamada Lin teniendo un Lexus. Así se las voy a poner. Hasta que yo no lo vea, no lo voy a creer. No la mires, evítate el motín. Aquí estamos hablando de algo muy serio, de un concepto sociocultural actual llamado chapulinear. Ok, whisky toma, para quedar en coma. Ojos chiquitos, falta que hable en otro idioma. Otra vez, todo el párrafo termina en A. Tipo, son unos genios. Te incitan a coma etílico, lo que veo aquí. Digo, y aparte de racistas, de ojos chiquitos, ¿qué estás insinuando, cabrón? ¿Que esa tipa es asiática? ¿Que esa tipa va a hablar en algún dialecto neotailandés? Yo no lo creo. Yo creo que tu canción es misógina, maldito. Me estoy jugando. A ver, con sus posiciones parece de goma, ¿ok? Es una persona flexible. A mí me encanta cuando llama para que llegue y me la coma. A ver, maldito cabrón, pinche caníbal. Respétate, cabrón. Creo que aquí empieza otro tipo a cantar. Sí, bueno, dice, ella es una bellaca, chingamos en la sala y en la hamaca. Ok, es una hamaca muy fuerte para pues, aguantar a dos personas. Recostados de la butaca encima de todas las pacas. Este tipo no sabe hablar, no sabe pronunciar la D. Es incapaz de pronunciar la D, por lo que veo. Recostados de la butaca encima de todas las pacas. No sé qué chingados quiere decir con pacas. 512 para el sistema y media flaca. Sinceramente, si alguien tiene, si alguien sabe qué chingado se refiere con 512, dígame aquí en los comentarios porque no sé. Y te meto toda la noche, ponte en cuatro, mami, pero en tacas. Es que rimas de a huevo porque rimas, güey. En tacas, no sé qué es tacas. De Giuseppe, yo soy el que le reparte a todos el peti. Me roncan de mujeres y andan con Betty Spaghetti, güey. ¿Qué es esto? ¿A qué productor le dijo? Oye, güey, tú, tus rimas, cabrón. Mira, aquí están tus pinches rimas. Aquí, todas, mira, Giuseppe, ¿qué rima? Giuseppe, mujeres y Petty, espagueti, güey. No mames, pinche Shakespeare, cabrón. Me recuerdo aquel día en que yo te metí, apuntamos el blanco y en tu culo puse una X. No sé cómo rima, voy a escucharlo. Ok, fonéticamente rima, pero es una mierda de canción. Ok, aquí tenemos a otro tipo. No sé quién sea, no sé si vayan en orden de como los van a mencionar en el título, pero bueno. A ver, dice, yo no me meto pali porque siempre borro cinta. Me ves en la disco, tú te pegas y te afincas, te trincas y brincas. Ok.
Es lo que les digo, estos cabrones son los reyes de las rimas, no mames, o sea, ya, el diccionario lo tienen aquí, el diccionario lo tienen acá, listos para pum, 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 rima, 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 rima. Yo no me meto pali porque siempre borro cinta, no sé qué chingados se refieren con eso, porque supongo, yo no me meto pali, la pálida, supongo que no se mete droga porque siempre borro cinta, porque siempre hace algo nuevo, quiero pensar. Me besan a disco, o sea que las mujeres lo desean, las mujeres lo desean en la disco, y pues eso es de machos, eso es lo que le hace ser un gran rapero, un gran trapero, un gran trapeador. Incoteando, tú te desenvuelves, sí, porque pues es una hamburguesa envuelta, y te envuelves rápido que la ¿qué? Y te envuelves rápido que la redonda se disuelve en tu sistema. ¿De qué estás hablando, cabrón? ¿De que le metiste pinches pastillas a su vaso y que se disuelve rápido? O sea, ¿qué es esta madre? O sea, pinche canción que te alienta a drogar niñas. ¿Acaso eso es lo que quieres? ¿Acaso eso es lo que quieres? ¿Qué mierda? El opio baja por lo digestivo. Pa'l hígado es el castigo. El efecto secundario es efectivo masivo. Yo nunca me fatigo. Cabeza grande pa' tu toto es algo destructivo. Dios. ¿Cómo es que a la gente le gusta este tipo de canciones? No lo entiendo, Dios mío. Ok, aquí llegamos a otro. Dios, es que se repite el chingado verso, que es creo que lo único decente de la canción, el ritmo, la letra es una mierda. Eso es la canción, básicamente. Conmigo estás segura. Y no con los bobos aquellos. Bobos. O sea, nosotros somos bobos. Sí, porque yo te drogo, te doy lean, te doy droga. ¿Qué puta? Conmigo estás segura. Es lo que yo te digo. Recuerda que son 18 mil euros encima de mi cuello. Ay, cabrón, perdóname. O sea, pinche collarcito mamador. 18 mil euros, güey. Ha de saber tú de dónde sacó el dinero para comprar esa madre, pero yo no, güey. Con esa pinche canción, tal vez te paguen unos 10 pesos, güey. No lo creo. Yo no camello, yo soy un lindo sin tener un sello. Ok. Cabrón, no sé a qué se refiere. O sea, supongo que pues no tiene un sello discográfico, ¿verdad? Hace su música aparte, independiente. Es algo bueno, algo que yo también hago, pero pues no he tenido mi lean. Yo necesito tener un lean para poder ser famoso. A tu gata la atropello y te la estrello. A ver, cabrón, no mames, respeta a los animales, güey. Ves que se están muriendo todos y pues ahí vienes con tu pinche ay, te atropello a tu gata. No mames, güey. A ver, a ella le gusta. A ella le encanta. Se atraganta hasta la canta. Dios. ¿Qué es eso, güey? O sea, que canta canciones cuando está peda, que vomita y canta sus glorias pasadas por la boca. No, ¿qué es eso, mierda? O sea, ¿qué chingadera es esa, güey? Dice, ella siempre lo escupe porque no cabe completo. ¿Qué cosa? ¿Su sándwich? ¿Su almuerzo? Oye, güey, pues hay personas que tienen la boca pequeña, cabrón. No, o sea... Estate tranquilo, no puedes darle una hamburguesa triple Godzilla a cualquiera, cabrón, sin esperar a que no se la pueda comer, no mames. Ah, estás hablando de tu dicky. Ah, Dios. Y mala mía es que mi bicho es inquieto. El bicho. A ver, a mi bicho no lo metas en ningún lado, papá. A mi bicho lo respetas, cabrón. ¿Sí? ¿Te quedó claro? Gracias. Ok, aquí ya llegamos al final. Ya son todos, supongo, que se presentan. O sea, lo que pasó al principio, pero pues mejor. Dice, esto es Superiority. Super J, John Quest. Dímelo, John Quest. The Prophecy, Oskel, La Secuencia, Towie, Sammy y Falsetto, Beltito. Nosotros somos otro nivel, la nueva generación, dicho y hecho. Esto para mí que es lo que van a escribir en sus tumbas estos cabrones. Porque en otro lado no le veo mucho sentido. Beltito. Uy, el dembow. Nosotros somos otro nivel, la nueva generación. Dicho y hecho. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si quieren más reacciones así, díganmelo, denle like, compártelo con sus amigos. Y bueno, suscríbanse al canal. Vamos a llegar a los 200 suscriptores. ¿Les parece? Tenemos 133 según mis estadísticas de YouTube. Así que estamos muy cerquita de los 200 suscriptores. Voy a hacer un especial. Si llegamos a los 200 suscriptores, voy a hacer algún video. ¿De qué? No lo sé, pero pues voy a hacer algún video, supongo.